Bueno, parceros, esta historia empieza yo relajado en un bus desde Cali hasta Medellín. Un momento. ¿Y por qué me estoy devolviendo tanto? Deberíamos empezar más bien cuando llegamos allá. Papi, ¿vos estás montado en esos buses que dañan espaldas? Así literalmente se sentía esa lancha, uno rebotaba, pero uf, la pasaba muy elegante. Pero ya llegar a Capurganá y ver esas vías, el muelle, todo era indescriptible, es una locura eso allá. Y cuando uno llega a un sitio por primera vez, ¿qué es lo primero que uno busca, viajeros? Pues hospedaje. Cansado del viaje pero feliz, había llegado a Hector House Hostel, un sitio apenas para lo que busco, económico, que se preocupen por los animales, obvio con wifi y muy buen wifi para qué, un ambiente chévere, pero ¿sabes qué es lo que más me gustó y lo más bonito? Que gran parte de las ganancias que recibe Hector son para la veterinaria que tiene allí mismo en el hostal. El hombre se encargaba de vacunarlos, de bañarlos, de alimentarlos. Parce, ese día sentía tanta alegría de ver esos perros amados por alguien, ni te lo imaginas. Ya arriba en el segundo piso estaba la zona de hamacas. Uf, importante aquí el reciclaje en este hostel, encontrás tarros por todas partes. Y ahora donde yo dormí, uff, creo que no pude haber encontrado un sitio más bonito y cómodo como este. No te lo puedo describir con palabras, solamente admíralo. Y lo más bacano de todo, pegadito al mar apenas y así como a la gente le gusta. Bueno, realmente recomiendo este hostal porque me pareció increíble por el gran sentido social que tiene y la visión con la que trabaja. Una gran pregunta que me hacen los viajeros es cómo economizar la comida viajando, y aquí les tengo el tip. En Capurganá hay mercados más o menos económicos y es bueno comprar y cocinar de vez en cuando para ahorrar dinero. Lo que sí es cierto es que los productos de panadería son baratos y deliciosos, por ejemplo los panes, los roscones, los pan de bono, los buñuelos son exquisitos. El resto de productos de mercado sí son un poco más costosos por el proceso que tienen que pasar para llegar a Capurganá por la falta de carreteras. Parceros, si esta publicidad la hago, no suelo hacerla, pero les recomiendo el restaurante de Josefina. Yendo para la playa, está. Venden una comida de mar exquisita y les recomiendo muchísimo la cazuela de mariscos. Vale 25 mil pesos, pero se los juro que los va a dejar totalmente satisfechos. Oigan, viajeros, realmente por ser un corregimiento o un pueblo tan pequeño, no sabía que aquí también disfrutaban de la vida nocturna y me recomendaron un sitio que todos los turistas van y se toman un buen cóctel. Les estoy hablando del Bar Macondo, una de sus visitas recomendadas aquí en Capurganá y de las que ya vamos a visitar. Macondo es de esos típicos bares o espacios para tomarse una buena cerveza o cócteles, compartir con amigos y en pareja, por supuesto. La música es muy agradable, te ponen entre rock, hip hop, pop. La verdad es un espacio bastante chévere. Los precios están dentro de los estándares. Quizás lo cogí un poco apagado porque fue un día de semana y pues la gente casi no va a rumbear, pero seguro ustedes la van a pasar muy bien allí. Your heart.
muchachos, un dato curioso aquí en Capurganá es que, como ven, estoy caminando por la pista de aterrizaje del aeropuerto de corregimiento y como que es muy casual, muy normal, porque algunos pues, ustedes ven niños jugando, yo por aquí caminando, detrás mío también. Aquí los vuelos solamente entran los lunes y los viernes, por lo que el resto de los días de la semana la gente se los toma como si fuera un sitio para divertirse. Entonces, un dato adicional, curioso, que pues no está de más decirlo y aparentemente algo suicida. Y bueno, pienso que uno de los papeles más importantes del viajero también es, aparte de conocer y distraerse, es conocer a la gente del sector, cómo vive, cómo piensa, cómo son sus actividades, cómo interactúa. Y por supuesto que esto lo quisimos hacer en este paso por Capurganá. El estilo de vida de las personas en Capurganá es muy tranquilo, ya que no hay muchas empresas ni mucha tecnología. Por ejemplo, estos niños al interior del país estarían con un celular o con una tablet jugando. Pero incluso me hicieron recordar mi infancia cuando jugaba canicas y la pasaba rico con mis amigos. Este tipo de actividades nunca deberíamos de dejarlas de hacer. Ellos eran Freddy, Francisco y Andrés, tres niños que desde altas horas de la mañana se encontraban divirtiéndose y con los cuales compartí un rato, incluso les regalamos Tampico. Jugamos fútbol, nos divertimos, charlamos, nos reímos. Fue un espacio, o mejor una experiencia muy linda, viajeros. Uy, yo no sé qué es lo que me pasa viajando, pero siempre me da una sed. Y en este momento, o en ese momento, quería preguntarles dónde vendían los mejores jugos. Y me recomendaron a Doña Merlis y de verdad fue una experiencia apetitosa. Este delicioso pero pequeño sitio se encuentra sobre la calle principal. Sus jugos son exquisitos, o sea, literal son deliciosos y esos vasos son grandotes. Y por solo 5,000 pesos, además de la ñapa que Doña Merlis te da, esa señora te atiende con un amor. Esas frutas siempre están frescas, tiene granola para la dieta, se preocupa por ti por si quieres más, te pregunta si está rico. Realmente es una de las experiencias más deliciosas que he vivido en Capurganá. Muchos de ustedes me escribieron que visitara la Casa del Niño Dios, otro de los atractivos turísticos de acá de Capurganá, donde no solamente son playas y selvas, también partes muy importantes para visitar para el cuidado del medio ambiente. Este sitio del que les estoy hablando está hecho completamente de reciclaje y la entrada es totalmente gratis. Entonces, vamos, acompáñenme y veamos de qué se trata. Resulta increíble pensar cómo alguien puede crear algo así. Su casa es 100% reciclada, desde la entrada, su colección de botellas de whisky, absolutamente todo. Incluso este hombre tiene su propia Torre Eiffel de botellas plásticas. No les puedo decir exactamente cuántas botellas son, pero deben de ser cientos, que lo hacen aún mucho más increíble. El recorrido es totalmente gratis, pero si le quiere dar una propina a Don Albeiro por permitirle conocer su casa, es totalmente voluntario. Pero créanme que es un recorrido fascinante y que vale la pena, y más cuando expone la obra del Chavo del Ocho. 250 tapas de Bicola, de esos 8 colores. Bicola tiene una frase que dice, piensa en grande. Encima de la gorra del Chavo le coloqué esas letras. El talento de la humanidad es tan grande que si no lo creyéramos, tuviéramos proyectos increíbles, como este de Niño Dios, que mejor, realmente sorprendido. Pero bueno, aquí llegaba ya el final de nuestra aventura por Capurganá y era momento de iniciar nuestra travesía en el regreso a casa. Pienso que muchas personas creen que a Capurganá solo se llega en avión, pero las empresas fluviales también son una buena opción. Por ejemplo, Caribe Comercializadora SAS me atendió muy bien. Es puntual en sus salidas, dentro de lo posible es organizado, sus trayectos son muy buenos y pues realmente sentí una buena experiencia yéndome allí. Y así, no siendo más, le poníamos fin a nuestra estadía en Capurganá con la promesa de regresar y solo quedaba disfrutar del sol, la brisa y el recorrido por el Océano Atlántico. Debo confesar que desde que llegué me preguntaba a esta gente cómo hace para no perderse en alta mar, así que me subí a la cabina del capitán para chismosearle un poco y bueno, todo lo hace muy sencillo, con GPS, buena potencia y amor por lo que se hace. Y bueno, no me queda nada más por decirles que muchísimas gracias por ver este video y espero que les haya gustado.
Bueno, parceros, así llegaba de nuevo a Tierra Firme, pasé la noche en Medellín para finalmente madrugar a Cali y regresar a casa. Debo confesarles que mientras salía de Medellín y cogía carretera, pensaba en qué linda experiencia fue Capurganá y todo lo que me llevé de ese hermoso pueblo. Y bueno, así no siendo más, espero que les haya gustado este video, le den like y se suscriban al canal. Y nos vemos en una próxima aventura, viajeros. Bye.